Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a esta hora, a las once y cuatro de la mañana. Vamos a revelar hoy la primera parte de una investigación exclusiva que hemos conseguido gracias a que tenemos las buenas fuentes de información y acabamos de descubrir que se lo tenía bien callado la oficina del inspector general en una de las informaciones que más suspicacia han creado en el pleno momento de la pandemia. Y es como el Departamento de Salud, tan lejano como el 2010, comenzó un esquema de contrataciones a tiempo parcial, temporeros, debo decir, más que a tiempo parcial, de empleados del Departamento de Salud conectados. Super conectados al Partido Nuevo Progresista, y el, después de una eh, querella anónima, la oficina del inspector general tuvo que investigar en el 2019 lo que estaba pasando con la contratación de por lo menos dos personas de alto nivel del departamento y de un alto nivel en el Partido Nuevo Progresista, servidoras públicas entregadas al partido allí en el Departamento de Salud. Vamos a revelar hoy lo más importante en términos de lo que es nuevo en esta controversia. Y digo nuevo porque habrían tocado el tema en otro momento, en la pandemia, en el 2020, eh, comunicadoras como Sandra Rodríguez Coto en su blog de En Blanco y Negro. Pero hoy... Tenemos no solamente el tracto completo a partir de este informe de la oficina del inspector general, es que también vamos a ir a contextualizar dónde estaba Puerto Rico, dónde estaba la administración Ricardo rosellón Nevares en el 2019 cuando empezó a hacerse bulto estas dos personas allí en el departamento de salud. Vamos a hablar sobre eso a partir de la primera de la segunda media hora y en la primera media hora vamos a definitivamente hablar de COVID y de lo que también ha sido una denuncia del periodismo y es la contratación de Carlos Molina, aquel que habría sido no solamente secretario del departamento de de perdón, de Corrección de la administración Ricardo Rosselló Nevares, eh, antes de la administración Luis Fortuño, que después se convirtió en alcalde de Arecibo y al perder la poltrona municipal de Arecibo en el 2020, nada más y nada menos que lo hacen contratista del CRIM por unos 7.500 dólares al mes. Vamos a hablar sobre eso y también vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Puerto Rico sobre la pandemia en un momento de repunte y que los alcaldes del Partido Popular parecerían imponerle a el gobernador Pedro Pierluisi un gobierno paralelo estableciendo lo que son las medidas según una orden ejecutiva de la Asociación de alcaldes que reúne a los alcaldes populares y que van a ejecutar a través de los 41 municipios que tienen que ganaron las elecciones a partir del 2020. Pero antes, como siempre, les digo: vayan a bonitasradio.net, allí ustedes pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en la Fundación Periodismo 21. En su ATH móvil, Fundación Periodismo Siglo XXI, recibe cheques o giros postales a través del de correo general PMB 284, PO Box 1940, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. No se olvide que estamos en todas nuestras redes a través de Bonita Radio en Instagram, Bonita-radio en Twitter y también que estamos auspiciados por Vegalta Colón, Vegalta eh, Colón, Vegalta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Hoy estoy entre una cosa y otra, no solamente con el agite de una investigación que involucra por lo menos tres documentos. Es que todos los días son diferentes, pero aquí estamos haciendo el periodismo que queremos hacer. Vamos a empezar y obviamente compartan, compartan, compartan. Olgi Meyer dice, desde el Pueblo de la Amistad, dime cuál es el Pueblo de la Amistad, que honestamente lo olvido. Gracias por estar. Los dos, lo de los alcaldes del PPN parece un show, tanta cosa y resulta que no pueden cerrar los balnearios porque son estatales. Ahora dicen que era una sugerencia. Lo de los alcaldes del Partido Popular lo vamos a discutir pronto, Clarimara, mil saludos. Eh, es, yo creo que un intento de el Partido Popular moverse con un nuevo liderato. Échale el ojo a Luis Javier Hernández. Me da la impresión eh, de que Luis Javier Hernández está asumiendo lo que el Partido Popular desde ese liderato que se alega todavía existe no parecería tener fuerza eh, en, esa, en esa colectividad y sobre todo lo de los balnearios, si son municipales lo podrían hacer, no pueden definitivamente cerrar los estatales. Y eso yo creo que lo sabían los alcaldes. Va a ser interesante y eso lo vamos a discutir dentro de poco. Vamos a hablar de COVID. Ustedes saben que hemos insistido en el repunte del COVID porque no es algo que sea exclusivamente una mirada desde lo que es obvio en términos de estar en este momento eh, los números bien altos. Es que también hay una preocupación entre los científicos que tiene que ver con la, el nivel de las variantes que han llegado a Puerto Rico, entre otras, la última, la surafricana. Pero la más que abunda, aparentemente según los estudios del Departamento de Salud, es la inglesa. ¿Cuál es el problema y seguirá siendo el problema de... Puerto Rico, además de lo que me parece es eh, crítico, es que el gobierno de Puerto Rico no ha tomado ninguna decisión restrictiva con relación a lo que, según los científicos, está provocando mayores casos de COVID en Puerto Rico. Los científicos han identificado y ahí está. Fabiola Cruz López, que parece ser ahora la enemiga pública número uno del Partido Nuevo Progresista, y yo me parece una súper mala estrategia, porque si alguien le ha demostrado al país que piensa más allá de la política partidista, es Fabiola Cruz López. Y en este caso, no solamente Fabiola Cruz López, ahí está el, el grupo asesor científico que tuvo una. Eh, Pertinencia en esta semana con relación al COVID después de estar bastante desaparecido cuando hicieron unas conferencias un ciclo de conferencias en el recinto de ciencias médicas porque de allí son todos eh, estableciendo que son los lugares cerrados los más críticos para estos, esta nueva ola de contagio ayer hablábamos de que son 400, que habían 483 personas hospitalizadas Hoy hay 490, 9 muertes adicionales y 2.794 casos adicionales. El mapa de Puerto Rico rojo se activa cuando desde noviembre el CDC de Atlanta tiene a Puerto Rico como uno de los lugares de más contagio por cada 100.000 personas. No hemos salido de ahí. Pero sabemos que ya el CDC y las administraciones de eh, salud en Estados Unidos colocan a Puerto Rico con una bandera súper roja, porque se entiende que el aumento ha sido hasta de un 128%. Eh, entre los números que también baraja el Departamento de Salud son los totales por región y me parece que es importante recalcar. En términos de la zona metropolitana, estamos hablando de 30.370 casos. Es la de mayor casos hasta el momento. Le sigue Bayamón con 22.922. Caguas con 17.071. Arecibo 12.594. No estuvo disponible, esto siempre me llama la atención, de dónde son los contagios en el caso de 3.041 personas. Mayagüez con 9.316, Ponce 8.771 y en Fajardo 2.729. La, las personas muertas contabilizadas esta mañana por el Departamento de Salud, un hombre de 34 años. Otro dato que las autoridades y los científicos, incluidos los de la coalición científica del gobernador Pierluisi, han establecido como serio. El asunto de que en este momento quienes más están contagiando y más están siendo críticos como pacientes son las personas jóvenes. Ahí está, una persona de 34 años, un hombre de 81, un hombre de 57 y otro hombre de 59. 53 años, 89 años en el caso de una mujer de la región de Caguas y un hombre de 93 años en Arecibo. Yo creo que no hay manera de nosotros insistir en que el asunto del COVID es un problema. Y que este repunte, y son 2.974 eh, contagios positivos, a dos semanas del famoso algarete de Semana Santa. Si usted une todos esos elementos, se da cuenta de que en efecto el asunto del COVID tiene que ver con un gobierno que todavía no entiende que hay una crisis a partir de los mensajes que le está enviando al país, de que todo está abierto, de que hay una vacunación, que obviamente los científicos también establecen que están haciendo, está haciendo, su teniendo su resultado. Pero los lugares que deberían estar cerrados parcialmente, por lo menos por dos semanas, no se cierran. Y ayer yo escuché a Noelia García Bardales, la secretaria de la Gobernación de Puerto Rico, decirle a una colega periodista en medio de una entrevista que el gobierno de Puerto Rico no va a cerrar parcialmente ningún lugar porque ellos entienden que hasta el momento los hospitales no están comprometidos. De 122 casos hospitalizados que había en Puerto Rico. A partir de febrero a principios de marzo, estamos ya en 490 casos hospitalizados. Y una de las preocupaciones que tiene la Asociación de Hospitales, que bastante pro gobierno han sido, y ya sabemos todo lo que ocurrió en medio de la pandemia, todo el dinero que se le dio. Y aún así votaron personal, sobre todo de enfermería, en los diversos hospitales. Acaba de decir, esto es una alarma, son 490 casos hoy. Pero el gobierno de Puerto Rico dice que va a cerrar cuando estén comprometidos los hospitales. Yo quisiera que alguien me dijera quiénes son los estrategas, no más. No, ya no de comunicación, y por ahí está mi amiga Brenda Reyes Tomasini, ya no de comunicación, de en efecto el tema que estamos tratando que es una pandemia y lo que puede suponer que los hospitales de Puerto Rico se comprometan al nivel de que no puedan aceptar más casos, de que tengan que decidir. Y voy a citar las palabras en aquel momento de inicio de la pandemia: Lorenzo González Feliciano, secretario del Departamento de Salud. ¿Quién vive y quién muere? En Puerto Rico, eso no ha ocurrido, porque hubo prevención al inicio de una pandemia que era totalmente desconocida. Pero en este momento, no solamente se sabe lo que está ocurriendo, no solamente sabemos cuáles son las actividades de riesgo que hay muchas personas que tienen diariamente en su cotidianidad, es que tampoco vemos un gobierno que asuma una posición clara sobre lo que debe ser la prevención. Y ahí están los movimientos tímidos, incluso de la coalición científica, incluso de aquellos que dicen, deberíamos estar cerrando parcialmente, pero ojo. Nosotros hablamos con el gobernador y el gobernador nos entendió, y ahí está la nueva orden ejecutiva. ¿Qué dice la or nueva orden ejecutiva? Que bajó de 50 a un 30% en los eh, restaurantes. Y aquí es que entramos entonces en lo que yo creo es ese gobierno paralelo que podría estar creando desde el punto de vista estratégico, estratégico los alcaldes del Partido Popular. Por un lado fíjense como hoy nos enteramos que es el hospital el hotel municipal de Comerío, Medialuna el que se está utilizando o se podría utilizar para llevar al hotel a aquellos eh, turistas que tengan COVID. El COVID-in, le llaman los colegas titulistas del de periódico El Nuevo Día. Desde noviembre del 2020 opera bajo contrato del gobierno central como centro de aislamiento de extranjeros y locales. Ese es uno de los espacios que quien lo puso a disposición del gobierno estatal. Y yo quiero. Empezar por aquí porque me parece interesante que la estrategia de los alcaldes asociados haya salido ayer, a 24 horas de que el ejecutivo emitió esa ese tímido cambio a la orden ejecutiva con relación al COVID, y hoy nos enteramos de que Comerío está utilizando esa empresa municipal para ponerla a disposición de esas personas infectadas por COVID, sobre todo los eh, Ramón Pérez, saludo las personas que llegan al país y que son turistas dice Gabriel Quiñones y el hotel del aeropuerto, bien, gracias no sé y continúa con el plan del plan del COI, un futuro maravilloso sin puertorriqueños dice Milagro Fernández Estados Unidos que controla el turismo con muchas otras cosas aparenta no importarle la salud de los boricuas al permitir la entrada de tanto turista, al bajar los precios de los vuelos, atrayendo turistas que no representan al país ni a su gente, dice Nidia Cabrera. La secretaria de la gobernación tuvo una desastrosa entrevista en jugando pelota, tú le dices dura, yo le digo monga. No sabía qué contestar y diciendo que Fortaleza se ha reunido con todos los alcaldes y el de Villalba la, desmentió, la desmintió. A eso vamos. No es casualidad que hoy un periódico de circulación general saque esa historia sobre el COVID-19 y esa eh, posibilidad de ser eh, un recurso para el Estado. Cuando los propios alcaldes eh, asociados, por voz de Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba, le dieron ayer al traste a Pedro Pierluisi y emitieron una orden ejecutiva con relación a los 41 municipios que... Eh, son del partido popular porque yo creo que es una estrategia de gobierno paralelo porque el líder de los alcaldes asociados es un talentoso a mi juicio por el trabajo que ha hecho allí en villalba y los proyectos estratégicos que tiene un municipio de no más de 60 habitantes El alcalde de Villalba no solamente en medio de la pandemia provocó que el gobierno de Puerto Rico tuviera que mirar a Villalba, porque era el único primer municipio en Puerto Rico que tenía un proyecto de rastreo comunitario, gracias a Fabiola Cruz López, que como villalbeña se acercó al alcalde y le dijo, oiga, aquí hay que hacer algo porque se nos va a morir nuestra gente. Y como una buena científica, el alcalde de Villalba, cuando le presentó el proyecto, dijo: Sí, vamos para adelante. Sigue la pandemia. Llega Lorenzo González Feliciano al Departamento de Salud. Y el secretario entonces del Departamento de Salud acoge el proyecto municipal de rastreo comunitario de Villalba, que ya se había extendido porque Fabiola Cruz López tenía sus colegas científicos más o menos de la misma edad, a través de Ponce, de Guayanilla, de Lajas, de Jayuya, tan así que la hoy directora del programa de sistema de rastreo municipal del Departamento de Salud lo dirige una de esas jóvenes que iniciaron los proyectos de rastreo comunitario municipal. Es decir, esa imagen, esa... Ese proyecto estratégico que tuvieron los municipios, los alcaldes, la mayor parte del Partido Popular, pero se unieron los alcaldes del Partido No Progresista. En aquel inicio, el hoy presidente de la Asociación de Alcaldes lo conoce muy bien. ¿Y qué fue lo que dijo? Y yo no dudo que la presentación que hizo eh, en esa conferencia de prensa, eh, la asociación de alcaldes con relación a lo que le planteaban al ejecutivo, que por lo que él no hizo, ellos iban a asumir a través de sus guardias municipales y sus administraciones municipales, esa orden ejecutiva municipal. Es la contestación a que la salvación de los municipios no podía estar atada al gobierno central, como muy bien lo hicieron al inicio de la pandemia. ¿Y qué fue lo que dijo Luis Javier Hernández? Pero si nosotros lo estamos haciendo a nivel municipal, y ojo, yo me he entrevistado aquí con el alcalde de Villalba y él me ha dicho la comunicación que tiene con los alcaldes federados. Ahora, yo me imagino que a la hora de montar a todo el mundo en una orden ejecutiva, era imposible porque los alcaldes federados, obviamente de partido no progresista, le van a ser leales al Ejecutivo que apenas ganó con el 32%. Así que yo no veo la manera de que se unan a este, esta orden ejecutiva. Yo creo que cometieron definitivamente un error cuando hablan de las playas, porque aún cuando la alegación es que en las playas es donde está la aglomeración. Y en los callos y en los islotes saben o debieron haber sabido que no necesariamente tenían jurisdicción, porque eh, yo entiendo que los callos de la Parguera, como jurisdicción, no necesariamente son de eh, jurisdicción exclusiva del municipio. Ahí está lo que, lo que es, es la jurisdicción de recursos naturales en las aguas eh, del país, etcétera. Así que ahí yo creo que tuvieron un problemita de fondo. Ahora, todo lo que tiene que ver con el uso de la mascarilla, con las disposiciones a los comerciantes, a darles las herramientas y a incentivarlos a que utilicen, sobre todo los restaurantes, los servicios de entrega y los servicios de recogido. Para no aglomerar personas en un salón cerrado con aire acondicionado. Eh, la utilización de las actividades al aire libre, en términos también de esos restaurantes, son medidas que definitivamente el Ejecutivo pudo haber tomado. ¿Y estrategia o no? ¿El chón o no, como le llama Clarimaramil? ¿A quién se supone que respondan los alcaldes? Porque es que el país también, yo, me, o sea, yo, no, yo creo que tenemos que reconocer dónde estamos con relación a unos y a otros. Cuando la gobernadora Wanda Vázquez Garcés lo hizo bien, había que entender y había que aplaudir que en efecto lo hizo bien. Pero si los alcaldes no hacen nada con relación al COVID, no lo están haciendo bien. Y si tratan de hacer algo, pues también es malo que también el país, o sea, yo creo que debemos que tenemos que ser honestos cuando, pues mira, hay una, hay un intento, pero los alcaldes, los alcaldes saben que se deben a esos que están allí, y si no que lo diga el de San Juan, que ya la gente está diciendo cómo era bien crítico de las actuaciones de Carmen Yulín Cruzoto con relación a la basura, etcétera, etcétera, y ahora se dieron cuenta que el problema de San Juan con las basuras y los escombros es que la gente, usted las recoge hoy y la gente ahorita va y a las tira allí. Ahora Miguel Romero está padeciendo de eso. Así que yo creo que los alcaldes, me parece que es una estrategia, me parece que es una estrategia y si me preguntan, no me parece mala estrategia, ahora tienen que ser un poco... Eh, tienen que ir bastante finito y ser honestos con el país lo que ellos tienen jurisdicción y los que no tienen jurisdicción. Los alcaldes tienen y se les traspasaron muchos a nivel de administración, muchos balnearios. El de Luquillo es del municipio de Luquillo y por eso ahora se cobra. Ya no es de eh, parques nacionales. Entonces me dirán si tienen la administración si no pueden cerrar. Claro. Aquellos, como alguien me decía, y el último troll, eso no es un balneario, eso es una playa abierta. Ahí no hay manera. Pero en ese sentido, a donde ellos tengan jurisdicción, además, yo me imagino que el Ejecutivo lo que va a hacer es llevarlos a los tribunales, porque para eso sí hay dinero. Van a llevarlos a los tribunales a decir: Los alcaldes no pueden hacer eso. Vamos a ver, realmente estoy pensando en lo que harían peleando entre populares y PNP cuando lo que debería estar pasando es que todos estuvieran en un plan concertado y en ese sentido Lorenzo González Feliciano y Wanda Vázquez Garcet lo hicieron con Fabiola Cruz López y ahí está Fabiola Cruz López y tuvieron a pesar de que la querían sacar como la querían sacar que le cerraron la oficina y le pusieron las cositas afuera esas turbas del PNP del Departamento de Salud se tuvieron, se tuvieron que callar la boca y aceptar que esta es la que sabe Ahora, claro, en las redes sociales están con la enemiga pública número uno, es Fabiola Cruz López. Cuando les dijo la semana pasada, en efecto, todo lo que están haciendo es nada. Aquí lo que hay es que cerrar parcialmente los lugares cerrados. Claro, porque fue la primera que lo dijo. Y después vino la coalición científica a reunirse con el gobernador y a decirle a rayo, nos reunimos con él, qué buena reunión y sacaron las medidas que sacaron el de Carolina cobran claro Ana Rosa y el de Carolina es municipal traten de ir a uno de los balnearios que municipales si los alcaldes se pusieron de acuerdo y tienen un balneario municipal y lo administra el municipio lo pueden cerrar claro y aquí es lo interesante quién va Apelar porque en efecto se cumpla con esa orden ejecutiva. Tienen que ser las guardias municipales. Pero es interesante. No lo va a hacer la, la guardia, eh, la policía de Puerto Rico, porque es municipal. Como si el COVID fuera municipal y ejecutivo. No, no, el COVID es para todo el mundo. Y sino que lo diga el brote que hay aparentemente en la legislatura de Puerto Rico. Que de hecho, hoy regresan. Aparentemente van a ver de manera virtual la vista de confirmación, o por lo menos el, el análisis del informe de la, de la Comisión de Nombramiento con relación a Elba Aponte Santo. Te falta materia gris para entender, tabela... ¡Ea, eh, rayo! No sé de con quién está hablando Robert. ¡Saludo, Robert! El Ejecutivo tiene que poner en primer lugar al pueblo, hay que eliminar la politicaría. Pipo no sirve, igual que los que siguen y defienden. La Federación puertorriqueña de tenis refirió a Brian Afanador... Y Adriana Díaz del evento doble mixto del preolímpico porque se registraron positivos de COVID. ¡Wow! Dos atletas y un entrenador y un miembro de la organización. Eso está fuerte, Yanni. Gracias por la información. Rodrigo Terogoico Goico ya mismo lo tendrá por ahí. Pipo está enajenado, es, individuo, es un individuo peligroso. Ángel Gabriel, falta de respeto. ¿Quién está faltando el respeto? Honestamente no, no sé de quién habla. Me refiero a la mayoría del gobierno central, hizo menos. Saludos, saludos, Robert Baldwin. Las marinas abiertas no saben que, quién entra enfermo al país. En los aeropuertos no se cumplen los protocolos. Cuarentenas insupervisadas. Cogieron seis por escándalos en San Juan. Eh, otra guapetona de barrio. No le deseamos mal, pero Dios castiga sin bar y sin fuerte. Sus palabras se pueden revertir en su contra. Eh, la secretaria de la gobernación. La verdad es que fue bien burna, burda. Como dice Mario Roche, saludos amigos, solo falta que la lucha contra el COVID se convierta en punta de lanza partidista, la diatriba contra Fabiola es burdo, así es, es burda. ¿Te falta materia? Bueno, no sé de quién está hablando <coughs> eh, Robert, pero yo creo que, que es terrible, y en ese sentido me adhiero a las palabras de Mario Roche, es burdo, es burdo traer... Eh, una crítica a Fabiola Cruz López desde la política partidista de las turbas del Partido No Progresista. Y eh, que el Ejecutivo no se pueda sentar con los alcaldes asociados a dilucidar este asunto cuando se le va la vida al país, independientemente de cuánto popular PNP haya en esta discusión. Eso me parece sí una falta de respeto. Me parece eh, deslealtad con el pueblo de Puerto Rico al quien alegan vinieron a servir. Magdi Cabán, saludos Magdi. Eh, ah, es el troll del PNP. Ah, tranquilo, no, no, olvídate de los troles del PNP. Bueno, vamos a lo que es una exclusiva nuestra que hemos trabajado después de que nos confiaran el informe que la oficina del inspector general de Puerto Rico que, que dirige... Eh, y Beliz Rivera, interesante, no firmó este informe, emitiera un informe relacionado con una información que viene dando tumbos. Y fíjense qué importante es, es contextualizar lo que está ocurriendo en Puerto Rico en materia de corrupción. Esta información de que el gobierno de Luis Fortuño en el cuatrienio del 2009 comenzó a utilizar a la compañía Manpower para traer eh, empleos temporeros después de haber ejecutado la Ley 7. Vamos, vamos por parte En el 2009, Miguel Romero, como secretario del Departamento del Trabajo, y Luis Fortuño como gobernador trajeron impusieron en el país una ley 7 que provocó el despido de por lo menos 30.000 empleados públicos. En el departamento de salud hubo despidos porque estaban intentando limpiar el servicio público de empleados allegados al Partido Popular Democrático. El problema es que se limpiaron también al, a empleados al, a, eh, afiliados al PNP. Cuando esto ocurre, en aquel momento, el 30 de abril del 2012, Cirilo Tirado, entonces senador del Partido Popular, y Jorge Suárez, también senador del Partido Popular. Hicieron una conferencia de prensa el 30 de abril del 2012 para decir que en aquel momento habían reuniones en el Departamento de Salud para traer lo que se denominaba la contratación de manpower con empleos temporeros. Eh, en ese momento, ¿qué era lo importante para estos dos senadores? Bueno, que estábamos hablando de que en medio de la ley 7, el departamento insistía en contratar personas por el régimen de temporeros a través de Manpower. Y lo más interesante es que en aquel mo momento había un personaje conocido como Christopher O. Mercado Berríos, que era un ayudante del de entonces secretario del Departamento de Salud, que se había reunido con el la Oficina de Gerencia y Presupuesto, supuestamente para manejar esto de la contratación de empleados a través de Manpower. Ese personaje era un allegado al Partido Nuevo Progresista y se identificaban esas transacciones, transacciones pendientes con el personal de Manpower. Para que ustedes tengan una idea, a través de Manpower, el gobierno de Puerto Rico ha pagado hasta 90 millones de dólares del 2009 hasta el 2019 en contratos eh, de temporero. Estamos hablando de esa purrucha, del 2009 al 2019. ¿Qué pasó? Cambió la administración y el Partido Popular también le, le cogió el gusto a Débora CR, saludos Débora, al asunto de Manpower y mantuvo la contratación de personal a través de Manpower. En el 2019, el asunto de manpower hace un poco de crisis, porque se empezó a mover información a partir de la crisis que tenía el gobierno de Ricardo Roselló Nevares, de que en el departamento de salud hacían y deshacían con manpower y hubo diferentes informaciones que llamaron la atención de la alta contratación a través de Manpower. De hecho, en el 2012, cuando estos legisladores del Partido Popular entonces hicieron la denuncia, plantearon que querían una investigación, pero se quedó ahí, ganó el Partido Popular, utilizaron a Manpower igual. Y de los personajes que vamos a hablar hoy, en esta primera parte, porque, insisto, va a haber una segunda parte porque todavía hay que, hay que confrontar a un elemento fundamental en todo esto y es a la, a la oficina de ética gubernamental. Pero en esta primera parte yo les voy a dar directamente del documento oficial de la oficina del inspector general lo que dijo en este informe con relación a dos transacciones fundamentales y vamos a empezar porque miren la fecha que tiene este informe 24 de marzo del 2021 qué interesante que la oficina del inspector general que preside, que dirige Iberí Rivera, no haya hecho público este informe con bombos y platillos. No le haya dicho al país, la administración Ricardo Rossellón Evare Juan vázquez Garcet, le habrían pagado 94.350 dólares en exceso a Lisa Miranda directora de programa del Departamento de Salud, y a Esther Pérez Jusino, directora de presupuesto, cuando salieron del Departamento de Salud, pero las volvieron a reclutar por Manpower. Pero salieron del Departamento de Salud por vía de la ley del 2011 del preretiro. Importante. Fíjense cómo del 2009 venimos, como dice Yona Mu Muñiz, con un maquiavélico plan de votar a 30.000, 35.000 empleados del gobierno de Puerto Rico, pero abrirle la puerta de atrás a algunos a través de Manpower. Lo hicieron en ese primer cuatrienio que ejecutaron la ley 7. Lo continuaron haciendo en la Administración Popular, pero cuando llegó Ricardo rosellón Nevares, entonces le dieron oportunidad a estas dos personas. Y yo les hablo de estas dos personas porque son las que se refiere a este informe después de haber recibido una información anónima que me dicen que es de los mismos PNP del Departamento de Salud que estaban hartos de supuestamente los atropellos y los malos tratos de estas dos PNP del corazón del rollo. Entonces, ¿qué dice este primer este informe? Pues mire, tan sencillo como que el efecto que tuvo que estas dos personas volvieran al servicio público a través de una compañía como Manpower, es que se pudo haber pagado 94.350 dólares. Aproximadamente porque el Departamento de Salud de Rafael Rodríguez Mercado, de Concepción Quiñones del Hongo, de Mabel Cabeza, de Lisa Miranda, de Adil Pérez Rosa, de Estel Pérez Ucino y otras les pagó por concepto de preretiro y a su vez para la contratación gubernamental de las empleadas simultáneamente. Es decir, la ley del 2011 establecía que le tenían que pagar el 60% de su salario. Luisa Miranda se llevó el 60% de su salario, pero a la vez el departamento le pagaba como ser empleada contratada por Manpower. Esther Ucino, que nada más y nada menos había sido directora de presupuesto de esta agencia. Esther Ucino, como directora de presupuesto, fue una de las que evaluó la contratación y las facturas de Manpower. Hay que tener, o sea, hay que tener. Y después se fue a trabajar como contratista de manpower porque supuestamente ella iba a adiestrar a todas esas personas que iban a hacer el trabajo que ella hacía no me pregunten para que el departamento siguiera corriendo el idioma del opresor de PNP is a clear pre and present danger to Puerto Rico dice Robert Baldwin estamos hablando de un esquema que si ustedes me preguntan, no es tan sofisticado, pero tiene que ser pero hay que ser jaiba. Y sobre todo hay que tener mente hecha para establecer, y ahora vamos a los perfiles, que estas personas entren. Estas personas que estuvieron como empleadas de carrera del departamento en un momento se preretiraron y en el 2019 volvieron al servicio público a través de la compañía contratada y esto que voy a decir es importantísimo estamos hablando para que tengan una idea de las fechas y no puede ser que no la haya traído pero puede ser porque hoy el día ha sido complicado yo les voy les voy a dar eh, les voy a colocar aquí las eh, cartas que también logramos conseguir en específico de los casos de Lisa Miranda y Esther Pérezino para que tengamos claro cuándo fueron estas personas eh, cuando llegaron al departamento. Y aquí tengo que hacer una búsqueda, y me permiten 30 segundos. Eh, sobre todo, no cuando llegaron, cuando fueron examinados sus casos por la Oficina de Ética Gubernamental. ¿Por qué es importante? Porque van a ver las fechas y esto es parte de la investigación que se hace y por eso los contextos son y seguirán siendo importantes en el manejo de la información. Fíjense. ¿En qué estaba el pueblo de Puerto Rico en septiembre del 2016? El gobierno de Puerto Rico en septiembre del 2016 y el pueblo de Puerto Rico en septiembre del 2016 estaba en medio de una transición forzosa habilitada por la constitución de Puerto Rico, después que el gobernador entonces Ricardo Rosselló Nevares fue expulsado por el pueblo cuando se tiró a la calle a pedirle la renuncia. En ese momento en que Rafael Rodríguez Mercado, un gran contribuyente del Partido Nuevo Progresista y un entusiasta de Ricardo rosellón Ibares, a quien le habría donado 20.875 dólares para la... Campaña del 2016. Estaba nada más y nada menos que pidiéndole a la oficina de ética gubernamental una opinión para poder contratar a Esther Pérez Jusino en el departamento de salud después de esta haberse acogido al preretiro. Esta es la solicitud que le hace. Eh, Rafael Rodríguez Mercado, después de que le pidiera autorización para ser contratada por Manpower, ella fue Esther Perejucino, nada más y nada menos que la directora de presupuesto después hasta el 31 de julio del 2019. Es decir, que esta persona. A quien tenemos identificada como una buena PNP del Departamento de Salud se jubiló a base de la ley 211 del 2011, cuando eh, estaba Ricardo Roselló Nevarez decidiendo si se iba o no. Se fue el 5 de agosto. Y Estel Pérez Justinó. Se jubiló el 31 de septiembre, de, perdón, de julio. Y el 16 de septiembre, pero hay una comunicación anterior de agosto. El 27 de agosto del corriente la oficina de ética recibió una comunicación fechada el 16 de agosto, el 15 de agosto, mediante la cual solicita autorización, es decir, que la gestión de Rafael Rodríguez Mercado para que Estel Pérez Ucino volviera a ser a menos de un mes de haberse acogido al retiro, empleada temporera por Manpower del departamento de salud, fue nada más y nada menos que el 15 de agosto. Ya le estaba preguntando, mira, déjame contratarla. Entonces la contratan. Y ahora la oficina de el inspector general le dice al departamento de salud que la oficina de ética pudo no haber recibido la información completa para emitir la dispensa. Y aquí es que viene lo bueno. Si usted no le dice al que lo está evaluando para emitir una dispensa todo todas toda la información es posible que Ética le emita la dispensa como en efecto pasó. Porque una de las cosas que dice el inspector general en este informe es que no se le dio la información completa porque en efecto la que era entonces secretaria auxiliar de la agencia no incluyó ni a Lisa Miranda ni a Esther Perejusino en los funcionarios elegibles para acogerse al retiro después del análisis que hiciera la agencia. Nunca las incluyó en la lista. Es decir, que cuando le dieron. A la oficina de ética, los nombres de los que cualificaban no estaban estas dos, y fíjense que estas dos fueron las que en efecto contrataron. Entonces, usted dice: ¿Cómo es posible que allí en el departamento de salud, en medio de la crisis gubernamental de Ricardo Rosellón Ibares? El secretario del departamento Rafael Rodríguez Mercado pide una opinión a ética. No le den la información completa a ética. Ética emite una dispensa. Contrata que no hay problema con eso. Y nadie levanta bandera. Dice el, la oficina de ética, perdón, la oficina del inspector general. El departamento aprobó y tramitó el preretiro de dos empleadas cuyas labores eran esenciales aunque aun cuando tenía la alternativa de denegar el mismo. Esto ocasionó que el departamento tuviese que continuar sufragando el 60% de los gastos de salario de las empleadas a la vez que estas fueron contratadas por una compañía privada. Como parte de los documentos evaluados, la OIG identificó que el departamento pagaba a través de la compañía privada hasta 30 horas semanales o el equivalente de $4,800, y $25 por, otra, por hora, en, el, en otro caso, el equivalente hasta $3,000 por los servicios ofrecidos por las empleadas, además de la nómina por concepto del preretiro. Entonces, yo voy a terminar esta eh, intervención con esta primera parte, ubicándolos en quién es quién. Lisa Miranda, que tengo que decir que trabajó, me dicen, pero como a mí no me contestan en el Departamento de Salud, quizás después que escuchen esto, pues no me van a contestar a mí, pero le van a contestar a otro periodista. La información es exclusiva que hemos traído hoy. Lisa Miranda es esta PNP del corazón del rollo, que no solamente participó de campañas siempre del partido, era una entusiasta de Ricardo Rosselló Nevares por haber sido una entusiasta de Pedro Rosselló González en su momento. Y en este momento, en el 2020, en medio de la pandemia, el entonces secretario Lorenzo González Feliciano, con quien ella había trabajado y había sido una buena PNP, con aquel que fue secretario del Departamento de Salud de Luis Fortuño, Volvió al departamento, volvió al departamento de salud. Pero su mayor, aparentemente de aquí es que le viene el rollo, el rollo con algunos PNP de allí de la agencia, es cuando desbancó a la persona que representaba en el departamento los, a los servidores públicos del Partido Nuevo Progresista. Y ahí la ven Oronda, la vestida de azul, en la fortaleza. Lisa Miranda ha tenido intervenciones en la política partidista en medio del asunto de la pandemia. Cuando se puede conectar con ese grupo que dirigía en algún momento, dirigió en algún momento en el Departamento de Salud, Adil Rosa y Mabel Cabeza, que eran dos personas que estaban colocadas allí en el Departamento de Salud por el Partido Nuevo Progresista, entre otras las instancias que ocurrieron en el 2020, en marzo, cuando se convirtió Mabel Cabeza, salió del de de departamento, fue a la fortaleza y era el enlace para comprar las famosas pruebas de 38 millones de dólares. Que por poco se pierden de la chequera del pueblo, con la intervención, entre otras, de Lilian Sánchez Pérez, ex subsecretaria, secretaria de la gobernación de Wanda Vázquez Garcet. Esta gente son los que están conectados. Me dicen que supuestamente, ante esto que emitió el 24 de marzo, la oficina del inspector general salió Lisa Miranda del departamento, pero eso ya es harina de otro costal. ¿De dónde está hoy Lisa Miranda? ¿De cuáles son los movimientos y el contubernio que pudo haber habido con un personaje que ha salido poco a la esfera pública, por lo menos la esfera pública independiente, eh, incluida Bonita Radio? Lo hemos dicho desde el día uno que quien manda en el Departamento de Salud es Johnny Colón como subsecretario del Departamento a cargo de Administración. La, los vínculos que tiene Carlos Mellado, Lisa Miranda, Johnny Colón. Sobre el caso de Lisa Miranda vamos a hablar el lunes, porque hay un extremo súper interesante. Y lo último que tengo que decir con relación a la oficina de ética, es que mientras la oficina de ética estaba siendo consultada en el 2019, para emitir esta dispensa a Esther Pérez Ucino. en septiembre del 2019, el 16 de septiembre del 2019, cuando en efecto Luis Pérez Vargas le dijo al secretario del departamento Rafael Rodríguez Mercado: Dale para adelante, la puedes contratar. Luis Pérez Vargas estaba siendo evaluado por la Comisión de Nombramientos del Senado y fue el 16, el 19 de septiembre, cuando hicieron una vista de confirmación. 19 de septiembre, tres días después de haberle dicho al secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, dale para adelante. La posición hoy de la oficina del inspector general. Y tengo que decir el nombre del que firma el informe porque no es la directora. Eh, en este caso, Iberis Rivera, la, la inspectora, no firma este informe. Eh, específicamente, caramba, lo tengo que tener aquí, pero déjenme ver si lo encuentro porque, eh, ok, lo tengo acá. Tres días más tarde, dice hoy el inspector general que a Ética le pudieron haber dado información incompleta para llegar a la dispensa, porque en efecto identifica que aquí ha, ha podido haber, eh, sobre todo, malos manejos de esa persona que evaluó en el Departamento de Salud y envió la información para las dispensas. José A. López Piñero es el, el inspector auxiliar que firma este informe. No lo firma Ibelis Rivera. Pero ética tiene que contestar si, en efecto, como supo esta periodista, el problema del gobierno de Ricardo Rossellón de Mares es que está, que estuvo, porque quiero que sepan que les cancelaron en el 2020 los contratos a Manpower. Estuvo utilizando. El subterfugio de Manpower que vienen haciéndolo desde el 2012, cuando se denunció, lo están utilizando como subterfugio para entrar por la cocina ilegalmente a estos empleados y pagar doble, doble de la chequera del pueblo. Después nos preguntamos por qué no hay dinero para ciertas cosas, pero hay dinero para otras. Y lo último que tengo que decir es que me parece que. El contrato que le diera el CRIM, dominado por el Partido Nuevo Progresista, dirigido, entre otros, por elementos del, de Guainabo, de del municipio de Guainabo, dándole $7.500 al alcalde de, de, derrotado de Arecibo, Carlos Molina, sigue siendo aquello que el país alegó rechazar, y yo creo que rechazó en parte cuando votó en contra de muchos de aquellos que utilizaron la legislatura de Puerto Rico como finca de los políticos derrotados. 7.500 dólares al mes, un alcalde que en efecto hoy no sabemos qué preparación académica tiene. Y que sí, él era el que decía, gayuya, porque gayuya se escribe con la G de ya, según Carlos Molina. Nos vamos, son las doce y cuatro a esta hora, exactamente una hora. Les digo, compartan, 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 vayan a bonitasradio.net, allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, también pueden hacerlo en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. También pueden enviar cheques o giros postales a la Fundación PMB 284, PO Box 1940-San Juan, Puerto Rico, 00919 4000 Vayan a todas nuestras redes, incluido iBox iTunes y Spotify. Allí están todos los, con, nuestros contenidos tipo podcast. bonita guión, bajo Radio en Twitter y Bonita Radio en Instagram. Estamos... Levantando esa página. Y gracias a Débora que nos envió un super mensaje con algunas informaciones de sus recomendaciones de cómo podemos activar muy bien esa página. Gracias, Débora. Eso es compromiso con el periodismo y es compromiso con este proyecto. Te lo agradezco. Y no dudes nunca en enviarnos información que te parezca importante para seguir incentivando y mejorando nuestro proyecto. Estamos agradecidos de que la cooperativa Abraham Rosa y la Cooperativa de Vega Alta siempre estén apoyando este esfuerzo periodístico. Éxito. Nosotros nos vemos el lunes, entiendo que a las 8 de la mañana, Noticias con Café. Vayan de buen fin de semana, no se aglomere, eh, mascarilla, lavado de manos, insista en el distanciamiento físico. Pero si no puede salir, mire, el sol está buenísimo. Un par de copitas, un par de cervezas, eh, ya sea en un lugar... Abierto, que puede ser su patio si lo tiene. El... Siempre es bueno mirar por los balcones. No se sienta en el balcón y habla del prójimo o de la prójima y de quien se meta. Eso es chévere también. Y así evitamos el COVID. Éxito. Y nos vemos el lunes a, a las 8. Continuamos con la investigación y con otras informaciones. Hasta entonces. Buen fin de semana.